Voy, voy. Espérate, antes de que venga Fernando, poneros las chicas y te hago una foto. Va, poneros las chicas. Igual que pierdes una caída de Mariano. Andando para no sé cómo lo sé. A ver, con eso que Mariano va a hacer una foto. Vale, sí. Pero yo quiero hacer una de peleados. ¿Una de peleados? Sin nadie. Solo el castillo. Ya me puedo mover. No. La rampa. Era para que saliera la picota esa también, hombre, por no me agachaba un poco. Ha salido casi toda. Mira, mira. ¿Qué? Pone pabellones del monasterio. ¿Dónde está Mariano? Este se pierde. Mira que dos peñascos, ¿eh? Ahí enfrente.
pensabas que había sido la cámara. No, me pensaba que yo pensé que estaba pasando algo. El pueblo es pequeñito, sí, ¿eh? Sí, el pueblo es muy coquetón de andar. Sí. Nada, tiene dos calles, ¿eh? No tiene... Por eso, pues, lástima las obras que ahora le... Cuando vinimos nosotros... ¿Qué? Aquí se acaba la carretera, ¿no? Ahí. Espera, para, para. Me digo que ahí se acaba la carretera. ¿No? Y el bus. Está adaptado al contorno. ¿Eh? Y si ahí, si sigues entrando, al final hay una puentecita que tienes que entrar casi casi de rodillas. Que desde aquí la lástima es que no se ve. A ver, un poquito más. ¿Y esto qué es? Esto es un, una esto, capilla, ¿no? ¿Será? Sí, podría ser. Ese tragaluz que tiene ahí. Sí, ahí está la parte vieja y esta es una parte nueva restaurada. Es que la, ese frontal está como restaurado. Sí, son tiendas, todo eso son tiendas. Mira. Mira, esta es la historia. La idea de convertirse este monasterio en panteón real, a principios del siglo XI, tras ser enterrado el primer rey de Aragón, Ramiro I, numerosos nobles aragoneses y navarros realizaron grandes donaciones para ser enterrados en este lugar. Y ese es el horno. El horno. Encontrándose a su izquierda, el horno. Destacan las tres lautas correspondientes a las tumbas de Pedro I, Ramiro I y la infanta Isabel, hija de Pedro I. Y a su derecha, la necrópolis de los reyes de Aragón y familiares. En 1985 se abrieron estas tumbas y se encontraron en el sitio interior tres anillos de oro de 24 pilates y un dado de marfil. Sí, están las fotografías. Gracias.